Acerca el Día de la Madre y bueno, no estamos exentos de eso y estamos ofreciendo en esta semana que se acerca el Día de la Madre muchísimas opciones como para hacer regalos, para quedar bien con mamá y bueno, tenemos promociones con tarjetas, de las tarjetas locales, estamos adheridos a las tarjetas locales que tienen los planes de 6 y 5 cuotas, tarjeta mutual argentino y central. Tenemos promociones también con el Banco Santa Fe, 6 cuotas del precio contado efectivo, con un 10% de reintegro que no tiene tope. O sea, se puede hacer una compra desde un monto mínimo, mediano, hasta un monto mucho más grande y tiene un 10% de reintegro. Te pregunto, ya esta semana me imagino que hay gente que anduvo viendo cosas. ¿Qué se le suele regalar a mamá en estos años? Porque viste que fue cambiando con el tiempo la idea del regalo. Exacto, el tiempo atrás o años atrás, por ahí quedabas bien regalándole algo como una planchita de pelo, una licuadora, un secador. Y bueno, ahora la apuesta y la barra está un poco más alta. Entonces, lo que más se está sugiriendo, lo que más estamos vendiendo, son por ahí celulares, alguna tablet. Algunos que por ahí pueden también se están llevando algunas cocinas y aprovechando también las promociones y el tema de la inestabilidad, de que por ahí la gente prefiere invertir ahora y hacer un regalo un poquito más grande utilizando las tarjetas. Claro, eso te iba a decir, con la inflación, muchos están aprovechando esta semana para poder tarjetear, más si tienen que cambiar algún electrodoméstico. Exactamente, por ahí también el regalo del Día de la Madre se camufla un poco y también se aprovecha para hacer compras, para hacer cambios en la casa, de productos que por ahí ya no están funcionando, no funcionan de la forma correcta y se aprovechan de las promociones y también quedar bien con mamá. Sí, o productos que son costosos, por ejemplo, un aire acondicionado, que a veces uno no puede afrontarlo en un solo pago. Exacto. Es como el momento ideal para poder tarjetearlo y tenerlo para el verano. Exacto, sí, sí. Aparte, si bien todavía no estamos ya con el calor, la gente aprovecha sabiendo la situación que por ahí se está viendo, que hoy las cosas salen un precio y pueden pasar 2 días y ya cambia totalmente. Así que está bueno eso y la gente lo sabe. Me decías fuera de cámara que hay un premio o un vino para algunas compras superiores a qué monto. Exacto, haciendo la compra de cualquiera de todos los medios de pago ya mencionados, se le obsequia a las personas que compren un vino espumante con una compra superior a los 90 mil pesos. Bien, Jorge, comentanos cómo van a ser los horarios de atención durante este fin de semana largo. Exacto, teniendo en cuenta el fin de semana largo y el feriado puente, nosotros vamos a trabajar horario normal, lo que es día viernes y sábado, desde las 8:30 hasta las 12:30 durante el turno de la mañana y a la tarde de 4 a 8.